Este es un ejercicio de geometría del paquete que nos dieron, es el ejercicio 6. El planteamiento nos dice que tenemos un rectángulo que está inscrito y nos piden determinar el área de la región sombreada si sabemos que el radio del círculo es 1 y el segmento AB mide 1. Bueno, lo primero que hacemos es representar en una figura la información que nos proporcionan. A partir de aquí, vemos que si el radio es igual a 1, el diámetro es igual a 2 y tenemos ahí una correspondencia con la diagonal del rectángulo. Con eso vemos que tenemos un triángulo rectángulo de base 1 e hipotenusa 2, un triángulo pitagórico, por lo que su altura es raíz de 3, correspondiente con la altura del rectángulo que tenemos, que también es raíz de 3. Ya con esta información podemos calcular tanto el área del círculo como el área del cuadrado. El área del círculo nos da pi, el área del rectángulo nos da raíz de 3. Regresando a la figura del triángulo que tenemos, sabemos que los ángulos que lo conforman, los agudos, son de 30 y 60 grados, los cuales podemos trasladar a la figura y a partir de ahí también trazamos la segunda diagonal. Vemos que tenemos ahí los ángulos internos de un triángulo que se conforma de 60 grados. Esto nos permite determinar la medida de lo que serían los ángulos centrales. Y si trazamos un diámetro horizontal, vemos que se conforman 6 ángulos centrales de 60 grados. ¿Sí? Esto nos permitiría, viendo que el área que ya tenemos determinada del círculo, que es pi, tenemos 6 sectores circulares, cada uno de los cuales mide pi sextos. Bien, regresando a lo que nos piden, el área circular que tenemos, el área que tenemos que determinar corresponde a 2 de estos sectores circulares menos el área del triángulo ACE. Si sabemos que la distancia AB mide 1, la distancia EF mide 0.5. A partir de esta información, nosotros ya podemos calcular las áreas que tendríamos que estar restando y vemos que si el sector circular mide pi sextos, el segmento AC raíz de 3 y el segmento EF 0.5, el área de los dos sectores circulares es 2 pi sextos y el área del triángulo ABC nos queda raíz de 3 cuartos. Haciendo la resta, está explicitada ahí, el área sombreada que nos piden determinar es de 0.614.